Hemos presentado en rueda de prensa la experiencia de este primer año del Barcelona PrePoint, el primer centro europeo especializado en la pastilla preventiva del VIH. Hemos podido presentar resultados excelentes porque la retención a lo largo de este año de los participantes en nuestros estudios y también de las personas que seguimos y que hacen PrEP por su cuenta, puesto que no la pueden adquirir o no la pueden conseguir de forma regularizada, ha sido superior a un 97%, y esto es una retención altísima. Obviamente debido a que PrePoint es un centro de proximidad, un centro donde las personas pueden acudir sin miedo a ser juzgadas y donde la sexualidad no supone, faltaría, un tabú para ninguno de nosotros ni de los facilitadores médicos o enfermeros del centro. Por otra parte, hemos podido también presentar datos. Estamos hablando de unas 800 personas, 500 que han participado y siguen participando en tres estudios distintos, y otras 300 personas que adquieren la PrEP por su cuenta y acuden a nuestro centro para los seguimientos médicos correspondientes. Entre estas 800 personas que seguimos en el centro, aplicando la tasa de incidencia que tenemos en la actualidad en el colectivo homosexual, en la corte que seguimos en Barcelona Checkpoint, que es de un 2,1 por 100 personas año, podíamos haber esperado a lo largo de este año 17 seroconversiones, y en realidad solamente se han producido 3, lo que supone una reducción de nuevos casos de VIH superior al 80%. Me explico, los 3 casos de seroconversión además han sido 2 por clara sospecha de falta de adherencia al tratamiento, puesto que se ha genotipado el virus y en ningún caso se trataba de un virus resistente, y el tercer caso porque empezó ya PrEP estando en periodo de ventana, es decir, que estaba ya infectado en el momento en que inició la PrEP. En el control que tuvo lugar 30 días después, el control después del inicio, al mes, por suerte ya pudimos diagnosticarle y esta persona obviamente dejó de tomar PrEP y pasó a tratamiento de VIH. Se estima que en todo el mundo hay unas 380.000 personas haciendo PrEP, la mayoría en Estados Unidos y en África subsahariana, muchísimas menos, alrededor de entre 15 y 20.000 en Europa, y solamente se han reportado 6 casos de seroconversión al VIH, de los cuales creo que han sido solamente 2 los que han podido demostrar que no eran por falta de adherencia, sino a causa de un virus resistente. Posibilidad, por otra parte, muy, muy improbable que ocurra en nuestro país, puesto que por determinados motivos las personas están diagnosticadas en tratamiento antirretroviral y la probabilidad de generar virus resistentes es francamente muy, muy poco probable. Es decir, esto no debería asustar a nadie. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que este programa de PrEP en este primer año en Barcelona PrePoint ha puesto de manifiesto, tal como recomiendan las propias recomendaciones, valga la redundancia, del grupo de estudios del SIDA, GESIDA, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que los centros gestionados por la propia comunidad son los más idóneos y los que ofrecen una mayor efectividad a la hora de desarrollar esos programas de PrEP, tal como ha sido demostrado ya en determinados centros de Estados Unidos y de Australia.